Hola, Elena. Vamos con las calificaciones. No les voy a dar su calificación de promoción. Y ya tienen todos los temas del cuerpo humano. ¿Duda con esos promedios? Nadie. Así se habla. Es lo que yo sé, por eso les digo. Ahorita les digo cuánto es. Pero según yo, sistemas ya se los había. No, pues no viniste seguramente. Ajá. Entonces hay que. Uy, hasta el. Porque el día de las calificaciones es como un Halloween, hasta los muertos empiezan a salir. Me encanta. No sé cómo lo viene. Por ejemplo, otro muerto viviente. Muy bien. Dana. A ver, Dana. Buenos días. Ustedes tuvieron dos hadas este semestre, digo, este corte de prisión, promoción, métodos de prevención de adicción. La de las adicciones es del corte pasado, ¿verdad? Sí, pero les dije que les voy a dar su calificación de promoción, no de sistemas. Entonces, les estoy preguntando.
Sí, porque... solo fueron dos días del corte pasado. Ok, y ahorita prevención de métodos de prevención, según yo vale 10, ¿no? Que fue la primera. Y la otra creo que valió 5, si no me equivoco. Sí. Ok. Entonces son dos hadas. Permítanme tantito. Estoy revisando toda mi lista. Son dos hadas, ok. De promoción sacaste 27. Sí, yo lo vi ayer. La dio en martes. Ya las había dado porque solo falta creo que lo de los exámenes, porque en el de sistemas, yo sé que 29 dijo, nada más te falta tu examen. Sí, pero el corte de promoción es de 30. Entonces. Ese es el único detalle. Aunque podría no tomar en cuenta el examen, ¿verdad? Bueno. Es que en las calificaciones de sistemas, las dio sin el examen. Nos faltaban que le agregaban los puntos del examen. Sí, las de promoción ya la dio completa. La promoción ya la dio, ajá. Ah, ok. Sí, eso estoy viendo. Nada más, pero hubo gente que no, nunca llegó. Entonces no le puedo dar su calificación. Entonces hoy es el último día. Porque ya hoy las voy a mandar. Entonces a Dana ya le di su promedio, a esta chica Mariana Berenice pues ni sus luces, Ángel Sabido, ah no perdón, ese niño no está aquí, esta Juliana tampoco, no sé quién sea, María José. ¿Por qué no viniste a la clase pasada? Te quedas con 20 de 30, María José. Eric ya está. Víctor Augusto. Este niño pues tampoco, ¿verdad? Me imagino que nadie sabe de Víctor Bianchi. Divari ya tiene su calificación. Liliana. ¿No está Liliana otra vez? Bueno, díganle a Liliana que ahí va a morir, ¿eh? Karel. Tampoco, esa niña igual. Bye. Miguel Méndez. Ok. Brian Flores. Juliana. Katia. Presente, profe. ¿Por qué no viniste a la clase pasada? A ver, Katia. No, tu hada 1, o sea, la de este corte, no la tengo. Ajá, métodos de predicciones. ¿La hiciste o no? Creo que sí,
Pues necesito que me la des porque ya ahorita voy a cerrar la calificación, entonces si no la tengo, pues ahí va a morir. Ahorita lo checo y le digo. Parece sin entrega. Mientras voy con alguien más. Jesús llama. Ángel López. Aileen ya está. Evelyn. Tampoco. Chispas. Pobre gente. Antonio de Jesús. Vaya, hasta que apareces, ¿eh? ¿Dónde te habías metido todo el corte? No tengo ni una asistencia tuya, ¿sabes? Al menos hiciste tus tareas de la del classroom, porque no tengo ninguna. Entonces, estoy a punto de ponerte cero. Pues necesito saber si las hiciste, si ya las subiste a la plataforma. Nada. Antonio. No te escucho, Antonio. Ah, es que no estoy viendo el Meet, estoy viendo el Excel. Bueno, tú eres otro muerto viviente. No tienes ni una tarea entregada. Ni asistencias tienes. Tienes creo que nada más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te pongo cero. Pues aunque sea esa una, súbela. Porque si no, de verdad, cero en el segundo corte. Así, tal cual. Entonces, no puede ser que solamente aparezcas el día de las calificaciones. Jesús Augusto, a Naomi ya le di su calificación. ¿Augusto no está? Ok. Yair, Peniche. Ok, Yair, necesito tu tarea de métodos de prevención de adicciones. ¿La tienes? O sea, ¿la vas a subir? Porque si la vas a subir tiene que ser ahorita. Porque si no, yo cierro la lista y con lo que te quedes. Media hora es mucho, así que apúrate en lo que termino con tus compañeros. Yajaira Salazar. Semanas para hacer una tarea y... ¿Cómo? Ah, perfecto. Armando. ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Me había quedado callado. Qué vergüenza. Y aparte sin mismo. Tu tarea de métodos de prevención. Era que no entregar. No la vas a entregar para que yo cierre tu calificación. Te estoy preguntando, ¿eh? Nada. Armando, dime algo, por Dios. Obed, me imagino que ese muchacho igual ya fue. Bueno, solamente las personas que mencioné, pues, les hacen falta sus tareas. Pero pues yo voy a cerrar la lista, así que tienen que cerrar ella. Entonces, ¿qué más? Ok, voy consistente. Thank you.
No, no te preocupes, nada más estate pendiente para tu calificación de sistema, por favor. Dana, ¿pudiste presentar sistemas? Sí. Okay, Dana, 26 de 35. Si no tienes dudas, Dana, de ninguna otra. De ningún otro promedio, de ninguna otra asignatura, pues te puedes retirar. ¿Ok? Y lo mismo para todos, ¿eh? Conforme les vaya dando su calificación, si no tienen ya ninguna duda, nada que aclarar, pues ahí muere. ¿Ok? Para que yo atienda a sus compañeros. Esta Mariana Berenice está aquí. Ok. Pero, ¿y tu calificación de sistemas? Pues las estoy dando ahorita. Mariana, ¿no está? Luz. Ok, Luz, entonces voy contigo. Antes de que, para que no te quedes más tiempo. Presentar en plataforma, ¿verdad? Perfecto. 28, Luz. Sí, profe, gracias. Que Nos tenga vemos. buen día. Igualmente, Luz, buen día. María José. María José, necesito tu el ADA 2 de ese corte de sistemas. ¿Lo tienes? Es la de, ahorita te digo cuál. La del sistema urinario. Creo que a ustedes les dejé como un glosario, no me acuerdo qué les dejé. Entonces, esta hace falta. Ahorita es el momento. Eric. Presente, maestro. Lo mismo. ¿Esa tarea la entregaste? ¿Ya tienes tu promedio de promoción? ¿Lo mandaste? Ah, pero yo dije que no porque sea en equipo. Y aparte esa creo que era individual, si no me equivoco, era un glosario. Entonces, no, según yo, no los dejé en equipo. Ok, pero les dije que todos lo tienen que subir, aunque sea en equipo. Entonces, las personas que no lo han subido, ahora es el momento. ¿Ok? Okay, entonces lo voy a subir. Por favor. Muy bien, Eric. ¿Tú lo hiciste solo o lo hiciste con alguien más? Solo. Ok. ¿Cómo es que no lo había subido? No ¿Sí? está. No, sí está. Pero no sé por qué no te lo tenía calificado. Bueno. Ah, igual les estoy tomando en cuenta el punto ese. Ya ven que el primer quiz valía 10, pero les valió 9 a ustedes.
Se los estoy tomando en cuenta, ¿eh? Pues sí, ¿para qué te digo que no? Ok, Eric, 28. 29, perdón. No, de nada, a ti. Víctor Bianchi, no, ni sus luces, ¿verdad? Divari. Pudiste presentar en plataforma, ¿verdad? Aquí estoy, profe. Ok, Divari. ¿Mande? Sí pudiste presentar en plataforma, ¿no? Sí. Vi que sacaste 9, eso es... Divari. Espérate, más el punto. 29. Ok, gracias. Nos vemos. Laura Borges. Aquí estoy. Igual pudiste presentar normal en la plataforma, ¿verdad? Laura, 29. Gracias. Nos vemos. Fernando. Presente, maestra. Ok, Fer. Ok, tú sí también pudiste presentar. 29, Fer, igual. Muchachos, si cuando les esté dando su calificación tienen alguna duda de promoción, de sistemas o algo así, que me lo digan para que lo revisemos de una vez. ¿Kemi? Maestro, las calificaciones ahorita son de promoción, ¿no? No, ahorita estoy dando las de sistemas. Ah, ok. ¿Con todo y el examen? Con todo y el examen, así es. Vale 35, ¿no? Vale 35. ¿Kemi? Hola. Hola, Kemi. Ok, te voy a dar el punto de ese. 26, Kemi. Está bien, gracias. Nos vemos. ¿Italia? Presente. Italia también. Muy bien. Alexandra. Mande. Ok. Veintiséis, Alexandra. Okay. Nos vemos. Oye, maestro. Dime. Soy Italia. A usted no había dicho 22 la clase pasada y mi examen saqué 5, pero usted me dijo 26. Y yo ya había tomado que era 27. ¿Cómo? El de sistemas, ¿dices? Sí. A ver, déjame reviso. Tienes 5 de partida. Es que salió apenas. Topelealo. Pero sí te lo acabo de poner. Ah, pero estás hablando de promoción, ¿no? No, de sistemas. ¿De sistemas? Pero ustedes no les había dado el pre. Había dicho nada más la calificación, pero sin el examen. Y se supone que hoy iba a dar ya con el examen. Y la vez pasada me dijo que tenía 22, me dijo, solo te hace falta tu examen. Pero segura que era de sistemas. Entonces a mí ya me había dicho 22, entonces yo
Okay. No, no sé cómo usted tenga mis calificaciones, no sé cómo. Paso mis calificaciones en mis tareas, los demás usted igual en mi examen. Está bien. Muy bien, 27. Está bien, gracias. Alexander Chablé. ¿No llegó? Ay, Dios. Muchachos, hoy más o menos a la 1, 2 de la tarde ya estoy mandando las calificaciones, ¿eh? Así que díganle a sus compañeros que si se les ocurre aparecerse más en la tarde, ya, ay, ya le llega bien, sorry. Profe, tengo un problema con un ADA. ¿Cuál? ¿De sistemas o de promoción? De promoción, lo que pasa es que mi compañera Karen lo envió por WhatsApp, pero para que lo pueda volver a descargar, ella me tiene que volver a enviármelo, pero sale que se desconectó desde el 16 de octubre. Ay, Dios. ¿Karen, tú y yo? Karen la Estrella. A Karel, ¿no? Tiene un nuevo número. ¿Pero está en el grupo? Pues contáctala y tenemos chance todavía. Hoy son 2 horas. Ah, ok, profe. Pero pues que no pase de ese tiempo. ¿Yamail? Pudiste presentar en plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, llama ahí. 28 llama. ¿De cuánto? De 35. Está bien, gracias. Ahí les fue bien. Ustedes están muy bien, la verdad. Hay salón que están peores. Liliana no apareció. ¿Alguien sabe qué le pasó a Liliana? De repente veo que no ha estado entrando a clases. De internet, profe. De hecho me dijo que le mando un mensaje. Ok. Está enferma, ¿no? Bueno, le voy a poner su calificación y pues ahí luego. No está reprobada, pero... ¿Qué me la diga? ¿A quién saberlo? Ok. Es Cruz. Ok, ok. ¿23? Tranquilo, todavía no llego por ahí, estoy por orden. No, pues ya nos podemos retirar, ya nos dio la calificación. Sí, ya se pueden retirar. Nos vemos. Profe, ¿vamos a tener clase a la siguiente hora? Estoy usando estos dos módulos para darle sus calificaciones. ¿Ok? Gracias. Entonces, nada más que les toque. Ya te di la tuya, ¿no? ¿Verdad? Tú eres Ordóñez todavía. Ah, Larisa, dice. Yo dije, es de otro salón, ¿no? Es que hay una chica que se llama Laisha, pero... Ya no me quieres, ay, Dios, ustedes tienen este complejo de que se les confunda. Que mi Noelia, a ver, ¿dónde está que mi Noelia? Es que les estoy poniendo otros puntos que no les había dado. Ya se fue Kenny, ¿verdad? Y todos los demás. Bueno, ya ni modo. No, yo no, sino aquí. ¿Quién, Kenny? Ah, pero a ti todavía no te toca. Tú eres rejón. ¿En qué va, profe? Estoy en... Alexandra, ya le di. Yamail. ¿Yamail ya se fue? Sí. Ok, Liliana 25, por no sé quién le iba a decir, ¿eh?
Alexander Ewan. ¿De casualidad está por aquí? No. No, no está. Bueno, le voy a poner su calificación de una vez. Karel. ¿Está esta chica? ¿Sí estás? Dios mío, ¿por qué no viene en el día de sus calificaciones? Es el día más importante. Y ni ese día aparece. Esta muchacha igual está medio paleta. Así que... Javier Ewan. ¿Estás por aquí, Javier? Ok. Tú sí presentaste en plataforma. Maestro, igual son dos tareas de este corte, ¿verdad? Es correcto. 30, Javier. ¿Cuánto? 30. Felicidades, Javier. Miguel Méndez. Digo, Fernández, perdón. Chispas. Bueno. Brian Flores, menos, ¿verdad? Juliana, tampoco. Samuel. Hola, Samuel. Samuel, ¿qué pasó con tu hada de... ¿La entregaste? La del sistema urinario. Según yo, esa no la tienes. De hecho, a ver, déjame ver, a lo mejor y sí, no lo asenté. Oílo, oílo, oílo. ¿Lo hiciste solito? ¿O trabajaste con alguien más? Creo que lo hice solo, ¿no? Ah, ¿por qué no me saldrá? Ahí ya lo vi, sacaste 5. Ahí ya lo vi, sacaste 5, ¿verdad? Pues, sí. Pues, sí. Ok, a ver, vamos a ver tu examen. ¿No presentaste examen? Ah, no, sí, ya te encontré. Oiga, ¿alguien sabe algo de Evelyn? Esta muchacha es otra que está desaparecida en el tiempo. Yo, maestro, yo sé algo de ella. ¿Qué sabes de ella? 27, Samuel. 27. Perdón, 28 más el punto ese. Ok, profe, gracias. ¿Un maestro de qué? Lo que pasa es que el hada 1, según valía 10, pero creo que solo les puse 9 preguntas en lugar de 10. Entonces les regalé un punto. Para que vean que soy buena gente. Regalo de Santa. En esa me puso mi madre y te mandó un correo que por qué si me había sacado todo. Sí, cariño, ahorita que yo llegue contigo, te doy tu punto, ¿ok? Dame chance. No, nada más, era para preguntarle si es de esa. Sí, es de esa, justamente de esa. Que según creo que yo les puse que valía 10, pero me dijeron, ay, solo tiene 9 preguntas. Yo ni me había dado cuenta hasta que me lo dijeron. Según yo les puse 10. Pero qué bueno que creo que tú me avisaste. Ya me acordé que cuando mandaste tu captura. Katia. Katia. Sí, profe. Tú no presentaste examen, ¿verdad? No. Ok, no importa. Luego te pongo otra cosa. 29, Katia.
Jesús Llama, ¿no está? Ángel López, a ver, Ángel, veo que sí presentaste. ¿Por qué presentaste dos veces, Ángel? ¿Tuviste problemas la primera vez? Mi maestro es que la primera vez. Ah, ok. Y se quedó incompleto, ¿no? Sí, me sacó y en la segunda ya lo terminé. Ok, Ángel 26. Ahora sí, Ailén. Los que ya le dieron en su ocasión se pueden ir, no quiero que escuchen mi humillación. Sí, ya se pueden ir. Ailén, 33. ¿Cuánto le corté? 35. A sus compañeros que se fueron, me faltó ponerle su puntaje de comportamiento, entonces subió su calificación ahorita, pero pues bueno, ahí luego les dicen que si quieren, me quieren mandar un correo o algo, ¿ok? ¿Fue por el examen? El examen a ustedes en la plataforma creo que les aparecía 10 puntos, pero pues vale 5, ¿ok? O sea, si sacaste los 10, sacaste 5, si sacaste 9, sacaste 4 y así. Ok. Ah, me estoy muriendo de sueño. Ya estoy grande. Evelyn del Mar no está. Ay, esa muchacha. Marilyn. Sí, profe. Marilyn, ¿subiste tu glosario? Sí. ¿Lo califiqué? Sí. Pero no te lo sé. ¿Estás como Martín González o como Marilyn Martín? Ah, ya te encontré. Tuviste 5. Sí. Es que hay unos que están por nombres, hay otros que están por apellido. Tu examen tuviste. Ok, te fue muy bien. ¿31, Marilyn? Gracias. Nos vemos. Brian Medina. Brian, ¿subiste tu tarea? La del glosario. Obviamente no te va a valer porque me encanta. Pero no importa, al menos la entregaste. Tu examen. ¿No pudiste presentar tu examen, Brian? Sí, ya me acordé. Bueno, no importa. A ver. Ok, 25, Brian. ¿Cómo? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Casi no te oigo. Ah, solo cuéntame la tarea extra del examen. Ajá, sí. De todas maneras, mándame un correo al rato. Te digo que vamos. Nos vemos. Miguel Molina. ¿Quién? Ah, no, ya. Montejo, todavía Montejo.
Miguel Molina, ¿subiste tu tarea del glosario? Lo entregaste a tiempo, ¿verdad? La calificación y ya te voy a dar tu promedio. ¿Put la plataforma? Veinticuatro, Miguel. Nos vemos. Ahora sí. Ya sé, pero te voy a decir por qué. De participación y comportamiento, ahí sí perdiste un punto de cada una. ¿Ok? Porque, pues bueno, no siempre prendes tu cámara. O siempre la prendes. Sí, ¿verdad? Tú siempre prendes tu camarita. Ya me acuerdo. ¿Cuántas veces no participo, maestro? 33. Ok, gracias. ¿Emily? ¿En tu examen sacaste 10? O sea, los 5 puntos. Ah, ok. Antonio, ¿estás por ahí? No está. Ok. Naomi Ordóñez. Mande. Mi queridísima Naomi Ordóñez. Mi ex tutorada. Ay, sí. Ahí van a empezar sus pleitos tóxicos, ya lo vi. Muy bien, Naomi. 30. ¿De cuánto? De 35. ¿Por qué 30? Porque no siempre te pones guapa, no siempre prendes tu cámara. Eso no era, eso era de promoción, no era de sistemas. No, no de sistemas, que el primero había dado calificación sin el examen. Pero les juro que era de promoción, por eso tuviste 30. Si quieres te pongo 27. No, maestro, porque había o sea, 27 primero. No. Es que ahorita miren, yo solo aquí en mi lista de sistemas, solamente tengo anotadas sus dos tareas. Ahorita les estoy poniendo la calificación de su examen. Y les estoy poniendo su asistencia, su participación y su comportamiento. Y es que están sacando su calificación. O sea, tú viniste todos los días, tienes 5 puntos. De participación te puse 4 porque, pues bueno, casi siempre yo te tengo que pedir que leas o algo. Y pues bueno, te puse... No es cierto, profe. ¿Qué? No es cierto. Y te quiero leer. Amiga, viendo reprobarte, exacto, 30 está muy bien. No manches. José Augusto. No está. Ay, estos muchachos que no vienen.
Ricardo Padilla. Tampoco, ¿verdad? No, tampoco. ¿Qué sienten que no vienen, eh? Enrique Javid. Aquí estoy, maestro. Muy bien, Javid. Tú sí presentaste en plataforma, entregaste todas tus tareas, vienes todos los días. Nada más todavía no conozco tu cara. Gracias, nos vemos. Larisa. Muy bien, Larisa. 35, no, no es cierto, todavía no, estoy, lo estoy contando. Gracias. No, no es eso tu calificación, tranquila. Ok. Muy bien, Larisa siempre está en su cámara. 34. Gracias. Edsel. Presente, 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 profe. Ok, Edsel. Muy bien, tú vienes todos los días. Nada más, no siempre te pones guapo. 31. Gracias, profe. Nos vemos. Juan Pablo. Pablo Pérez. Tú sí presentaste en plataforma todos los días. 30, Juan Pablo. Mande, profe. 30. ¿30? ¿De cuánto puse de 30? 35. Ah, bueno, muchas gracias. Alma. Presente. Ahí voy, perdón, es que pensé que alguien más preguntó algo. Sacaste 10, ¿verdad, Alma? Ahí está el reggaetón, ahí ya lo escuché. Estoy escuchando tu música. No es mía. Ya me está pero ambientadísima. Ok. ¿Listo, profe, ya subí la voz? 30, Alma. Nos vemos, Belgio. Presente, maestro. Ok, Belgio. Está durmiendo. Ahí está Belgio. Siempre parece que no está, pero sí está. 29, Belgio. Gracias, maestro. Nos vemos. Ahora sí, Kaini. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, uno por uno, ¿qué pasó? ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Es Dana? Lo de la calificación, sí. Ah, sí. Sí, de hecho, qué bueno que regresaste. Eso les estaba comentando a tus compañeros. Entonces, tu calificación queda en... Ay, permíteme tantito. 29. Maestro, gracias. Nos vemos. Maestro, este paso no voy a poder ir a la carnicería. Ya me diste la mía. Todavía no cierra. A ver... La que sigue ahorita es Kenji, perdón, no es Kenji. Sí, soy yo. Quintal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Sí se parecen, ¿eh? Siempre se me confunde, solo así cambian las letras. Y aparte, las dos son Alexandra, ¿no, verdad? Ay, sí. Yo soy Alejandra y ella es Alejandra. Ah, tú eres Alejandra, ya lo vi. Qué bárbaro. Okay. No lo había visto, ahorita que las veo juntas. Maestro. ¿Sí? Ya subí mis hadas. Ok, permíteme tantito. Nada más déjame termino con ellas. ¡28, Kenji! ¡Gracias! ¿Kaini? ¿Ahora sí?
Rosario? Sí. Ok, falta que yo te lo califique. Creo que no viniste de la clase que estaba dando esa calificación. Te voy a ir a ahorcar. Y ni bibliografía. Ay, Dios. Cómo soy pesado. Se me olvidó. Así les voy a decir. Ay, no te puse calificación. Se me olvidó. Se mueren, ¿eh? Ay, no, me hacen un escándalo. Ya lo sé. O van sus papás a hablar. Y es que ese maestro. Que un día le diga, ay, se me olvidó que yo le diga, perdón, ¿cómo no estaba? Muy bien, que 28. Gracias. Nos vemos, mi queridísima Michelle. Aquí estoy. Cebolla. Cebolla tiene hambre. Cebolla, qué horror. ¿Cómo le pusiste así a tu gato, por Dios? No fui yo, fue mi mamá. Yo le iba a poner babies, pero mi mamá le puso cebolla. Está mejor cebolla, mil veces, me gusta más. 30, mi queridísima Michelle. ¿Ya con el punto este? Con todo. Ok, maestra, adiós, gracias. Nos vemos, ahí está su punto reclamo. Pues sí. Jessie. Hola, Jessie. Casi no oigo tu voz nunca. A ver, o sea, di que sí pudiste presentar en plataforma, ¿verdad? Sí, pero casi no hablas. ¿Eres Rodríguez? Ok. Treinta, Jessie. Akira. Nos vemos. Estás por ahí, sí, ¿verdad, Akira? Sí. Oye, ¿cómo se dice tu otro nombre? Cielo. Ah, como con J, ¿no? Ajá. Ok. Entonces tú vienes todos los días. Muy bien, 28, Akira. Okay, gracias, profe. Nos vemos. Pues esta chica, Yahaira, no está, ¿verdad? Salazar. Armando. ¿Pudiste presentar en plataforma? Sí, ya lo vi. Ay, les fue muy bien. Les fue muy bien, ya lo vi a todos. Covet, pues no está, ¿verdad? Bueno. José Carlos. ¿Ya puedo salir? Sí, ya está. Ya está. Ok, José Carlos, nada más te doy tu calificación, ya vi que se pasa en tu examen. Tú siempre vienes. Veintinueve, José Carlos. Sí, claro. A ver, permíteme. Trejo, ¿verdad? Sí. Primer corte. Estas casas están finales. 26 tuviste. Nos vemos. Jesús, ¿tú? Ah, ok, perfecto. Ahorita voy con las personas que están pendientes. Jesús, sí subiste tu glosario, ¿verdad? Creo que no viniste el día que estaba dando esa.
Jesús, pudiste presentar normal en la plataforma, ¿verdad? Veintisiete, Jesús. Profe, ¿me podría dar la definición? Es que no me la den. Sí, claro. Eres tú, ¿verdad? Ahí tienes 22 de 30. Nos vemos. Efraín, Vera. ¿No está Efraín por aquí? Sí, sí, sí. Ah, ok, muy bien. Solamente me falta tu examen. Ay, ¿qué te pasó, Efraín? Y eran puros de los quizzes pasados. 27, Efraín. Ok, si alguien tiene alguna duda con otra promedio, que me diga. Muy bien, ahora sí. ¿Quién hizo falta? Vamos a ver. Yo muestro, yo. Ok, permítanme. María José, voy primero con María José. ¿Tú? María José, ¿subiste tu tarea? ¿Ella es la que está hablando? Sí, ¿verdad? ¿Me habla? No, a María José, que si ya subió su tarea. Sí. Ok. Entonces te voy a responder tu calificación. Oye, pero ¿en dónde la subiste? Acá. Ah, ya lo vi. ¿Con quién hiciste? ¿Qué pasó? Dile que tiene 31. Ahí está, niña, 31 tiene. Dios mío. Ajá. Y mi más de punto tengo 34. Ella tenía 27, 5 puntos del examen, más puntos en la calculadora de ella tiene 33. De Naomi Ordóñez, a ver. Sí, porque en el de promociones sacó diferente calificación. En promoción, ¿por qué no se conecta? Dile que sin miedo, que regrese, no pasa nada. Por eso es este día para. Dile que regrese, que no pasa nada. O sea, ella en promoción. Porque vean, yo en promoción tengo 27 y en tema tenía 28, más mi examen tenía 33, pero como mi punto tengo 34. Entonces okay. Ella tenía 27, luego con examen 5 y punto tiene 33. No, mira, ella tiene 27, pero en promoción tiene 27, ese es su promedio final. ¿Ok? Por eso les dije que esa calificación que yo les di, según yo, es de promoción, no es de sistemas. Solo que ustedes creo que se confundieron. Entonces, ella, su promedio final de promoción es 27. ¿Ok? No, profe, pero es que antes de que era de promoción, dio aquí en sistemas, dio calificaciones sin el examen. Ok, ¿y cuánto te dije que tenías? 27. Sin el examen. Pero es que tienes 27 en promoción, muchacha. Yo también tengo 27 en promoción y en sistema tenía 28. Ok. 28, mi 5 son 33 y mi punto 34. Estoy revisando tu calificación. Tienes 8 de esa que vale 10, ya sabes, pero. No, porque ahí me subió un punto. De hecho, ese día me dije que me faltaba un punto de inclusión. O sea, es 9, ¿no? Ajá. Eso tengo anotado aquí. 9 más 5 del glosario más 5 de tu examen porque sacaste los 10, ¿verdad? Sí. 5 de asistencia. Okay. Ah, ya, sí, tienes razón, 33. Gracias. Ya vi. Ahí está, ya vio, profe, que estaba sí. Antes.
No, está bien, qué bueno, muchachos. Si a alguien le pasa lo mismo, que lo diga, ¿ok? Para eso es este día y esta hora, para que aclaremos todo eso. Entonces, regreso contigo, María José. Espérense, voy con María. María José, 5 sacaste en tu prueba, ¿verdad? Sí. Ay, María José, ¿qué te pasó? Te confiaste. Veintitrés, María José. Nos vemos. Alexander Chablé. ¿Vino? ¿Llegó? Ok. ¿Tu hada del sistema urinario la subiste? ¿Dónde estabas? Oye, ¿con quién hiciste tu glosario? ¿Tú solito? Sí. ¿Pero lo entregaste a tiempo? No. Ok, eso está bien. No importa. No te vayas, te voy a dar tu promedio, ¿no? ¿Eres Chablé Juan Miguel Alexander? Ok, ya vi que sacaste 5. Treinta, Miguel. Miguel Méndez no llegó. Brian Flores. Brian Flores, tu glosario del sistema urinario, ¿lo subiste? No. Pues ahora es el momento. ¿Lo tienes? No. Te mato. ¿Y lo no, vas a... Es que he estado muy perdido, creo que con el espíritu. Ay, ¿tú crees? ¿Y entonces sí, qué hacemos? ¿Te dejo sin sí, ese, vale, sin esa calificación? ¿Te doy tu promedio? ¿Cuánto vale? Vale 5. Bueno, obviamente a ti te va a valer menos, ¿verdad? ¿Dos puntos? Si está muy, muy bien, hasta 3. Ahora se cae este mensaje para entregarlo. Uy, pues tendría que ser ahorita. Ah, rayos, no voy a acabar ahorita, 2 minutos. Ay, o sea, no en 2 minutos, pero no sé, a la 1 que me lo mandes cuando... ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Pues son las 12:22. ¿Te da chance? No, no, ¿cuántos puntos tengo así? Ah, ok, ahorita te digo. Déjame, voy a revisar tu examen. Flores. Ay, díganle a esa persona que silencie su micrófono. Es que faltas mucho tú también. ¿Cuánto? Tendrías 20. Ay, te voy a llevar en justificación a la escuela. Ah, bueno, por lo del trabajo, ¿no? Sí, voy a llevarlo. O sea que voy a estar faltando jueves y viernes. Bueno, tienes 21. ¿O no? Tienes 21. ¿Con los dos cortes cuánto sería? ¿Con los dos cortes? Sí. Oh, ok, 21. Y en el otro sacaste 30. 30 en el primer corte. 30 y 21. ¿Qué pasa, no? Pues tienes 51. Así se la hago. Ok. Entonces ya fue tu hada esa, ¿no? Pues sí. Ok, muy bien. Sí, ahorita voy a entrar. Voy a igual a justificación a la escuela. Sí, de todas maneras ya te tomé en cuenta eso. ¿Le puedo mandar una foto? No, no te preocupes, ya nos habían avisado. Ah,
Nos vemos. Bueno. Juliana no llegó. Jesús llama. Muchachos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Bueno, ¿tú, Fernando? Saqué 29 de 35, pero no sé si va contado mi examen. ¿Por qué? Sí. ¿Dónde sacó? Ahí voy. Canché, ¿verdad? ¿Dónde? Canché, ¿verdad? 32, Fernando. Esa es tu calificación. ¿Eso, 3 más o menos? ¿Cómo? Sí, es de sistemas. Tu promedio va a ser de 32, de 35. ¿Y el de vida saludable? Ese tienes, ahorita te digo. En promoción tienes 29 de 30. Para mi examen, ¿no? Con todo y tu examen, 29 de 30. Es que me había dicho que tenía 29, pero sin el examen. No, ya con el examen, porque el corte es de 30, acuérdate. Ah, qué malo. Gracias. 29 y en sistemas tienes 32 de 35. O sea, estás muy bien. Nos vemos. ¿Alguien más, muchachos? ¿Qué apellido tienes? Beniche Aguilar. Ah, Yair. ¿Dónde estabas, muchacho? Es que estaba en el centro. No estaba haciendo nada que me faltaba. ¿Sistema urinario? ¿Mande? ¿Del sistema urinario? No, es la sistema urinario. Me la habías mandado. ¿Pudiste presentar de forma? Creo que no. Es que ya había comentado de que entre los sábados a las 6 de la mañana. Ah, sí. Y pues la verdad se me pasó. ¿Qué apellido me dijiste que tienes? Peniche Aguilar. Peniche, ok. Entonces aquí estás. Ok, 25. Ya es. ¿Y en el anterior corte cuánto tuve? Es que no, todavía sí. En el primer corte tuviste 27. Sí pasa, ¿verdad? Sí, como pasa, llega, se le entrega un proyecto perfecto. Ajá, sí. Ok, ¿te puedo poner algo por claro y te lo tomo en cuenta? Ah, gracias. Estoy en el de sistemas, ¿cuánto tengo? Porque estoy en lo mismo. Los dos se presentaron en el mismo día. Sí, me va a preguntar bastante. Ah, ok, pero ¿ya sabes la de promoción? Ajá. ¿Cuál? El sistema me dijo ahorita, ¿no? Es la que te dije, exactamente. La de promoción falta entonces. Exactamente. Ya subiste tu tarea, entonces déjame revisártelo para que de una vez te dé esa calificación. Permítame. Es el de métodos de prevención de adicciones, ¿verdad? Sí.
23 de 30. Ok. ¿Y en el siguiente, en el anterior, cuánto tuve? Igual. ¿Promoción? Sí. Veintiséis tuviste en el primer corte. Okay. Y ahorita tienes 23. Entonces me daría la tarea extra, ¿cómo lo podría mover? Te la pongo, te la mando por el Classroom, ¿ok? ¿Cómo a qué hora para estar pendiente? En un ratito, ahorita te la mando, okay. Y ya la, ¿ok? La hora máxima que tengo para... Es que no pase de hoy. No, de nada. ¿Alguien más, muchachos, de ustedes que quedan? Profe, ellos son bien misadas. A ver, Katy, ¿haré promoción o de sistemas? De promoción. Ok, vamos a promoción. Lupita Valencia, ¿verdad? Pero tú también eres Guadalupe. ¿Mande? ¿Tú también eres Guadalupe? Sí, también. Ahí está. Entonces, vamos, no hay problema. Solo que todos te conocemos como Carlos. A ver. Lizárraga. Ahí está. ¿Qué examen no pudiste presentar, Katy? ¿El de promoción? El de ambos. El de ambos, ok, no hay problema. Ah, sí, porque fue el sábado. Una pregunta al compañero que sí fue, que no pudo hacer el examen. Le va a marcar una tarea, no sé qué más. No puede saber respuesta que lo mismo conmigo, como una actividad de registración. Sí, claro, por supuesto, porque no te puedes quedar sin tarea, sin puntos de examen. De pronto 25, Katia. ¿Cuánto? 25. De hecho, te estoy tomando ahí en cuenta unos puntos del examen, aunque no lo hayas hecho. Así, cuando te ponga tu tarea, pues ya, eso te voy a poner, ¿ok? Para que yo pueda mandarte una vez la calificación. Ok, profe, muchas gracias. No, de nada. Ahora sí, ¿quién sigue? ¿El Ángel? Ángel, profesión, ¿verdad? Sí, acabo de ver que subiste ahorita. ¿Pudiste presentar tu examen de promoción? ¿Cómo? Me parece que sí. A ver, déjame lo checo. Tengo aquí la lista.
19. Jesús, digo, Ángel. ¿Tienes alguna otra duda, alguna otra calificación de sistemas? De... sí, de... de este, promoción, sí. De... ya te dije el de sistemas, ¿verdad? Ok. Pues bueno, sería todo entonces. Nos vemos.